Cada semana, Suyapa TV trae las noticias para la comunidad sorda como parte de la responsabilidad social. A continuación le presentamos un resumen de lo nacional e internacional más importante de la semana bajo la interpretación de Ana Valladares. Acompáñenos a ver el resumen para sordos. Este fin de semana, la parroquia San Nicolás Obispo de San Nicolás Santa Bárbara celebró un retiro espiritual para matrimonios donde más de 70 parejas se congregaron para reflexionar acerca de la importancia de este sacramento, base de la familia y la sociedad. Oscar Torres, coordinador de la Pastoral Familiar, expresó su preocupación por tanta desintegración familiar y añadió que esta actividad religiosa busca mediar esta situación. Hay bastante desintegración familiar. Y, y vemos que vamos por rumbos equivocados y vemos que creemos que podemos mediar en algo esta situación. El encuentro giró en torno al lema llamados por Dios a formar una comunidad de amor. En este sentido, el padre Armando Domínguez manifestó que es importante que la iglesia como madre y maestra se preocupe y guíe la vida matrimonial donde nace la iglesia doméstica. Mire, es importantísimo. Tener más cerca los matrimonios, yo creo que nos hemos descuidado mucho porque si tenemos matrimonios, si tenemos familias integradas, vamos a tener una sociedad mejor. Pero hoy en día, como usted ve, hay una gran desintegración familiar. Adán Rivera y Delma Vega son un matrimonio originario de Atima, Santa Bárbara, y comparten su alegría de haber vivido la experiencia de la fe y del amor en este encuentro. Rivera concluye que se debe de ser un reflejo de amor para las próximas generaciones. Que el amor prevalezca en el hogar, porque al tiempo que estamos hoy yo pienso que tenemos que ser un reflejo eh, de que el amor prevalezca para que nuestros hijos y nuestros nietos vayan aprendiendo de, de nosotros los adultos. ¿no? La jornada dio espacio para diferentes temas de familia a la luz de la palabra de Dios. Se realizó también una hora santa y se finalizó con la Santa Eucaristía. Es propicio recordar las palabras del Papa Francisco al decir que la familia se funda sobre la unión conyugal entre un hombre y una mujer y que todo verdadero matrimonio, incluso el no sacramental, es un regalo de Dios. Desde Suyapamedios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con la colaboración de Elder Herrera les informó Melvin Rápalo. La situación en el Congreso Nacional sigue sin resolverse y la propuesta de los diputados de la oposición sigue firme, al querer realizar una convocatoria para una sesión extraordinaria y legislar en temas de importancia para la población. Así lo menciona el diputado liberal Rumi Hueso. Presentamos una manifestación a donde se les daba todo el mes de octubre para que se hiciera esta convocatoria. Eh, esperamos al martes 31 que vence el plazo que se les dio y si no el Partido Liberal va a hacer la autoconvocatoria y vamos a tener que pues, hacerlo como dice el artículo 190. Tomás Ramírez, congresista por el Partido Salvador de Honduras, espera que se puedan generar los consensos, pero deja claro que la ley les faculta para esta petición. También existe el recurso de que primero el artículo 80 de la Constitución eh, nos da a entender que tenemos el derecho de petición. Y como tal, la constitución va a requerir una respuesta del órgano a quien se hace la, la petición. Y si la respuesta es negativa, podemos usar el otro recurso, que es dos terceras partes, y ratificar constitucionalmente. Sin embargo, el Partido Libre desmerita estas acciones hasta el punto de ridiculizarlas. Así lo sostiene el diputado Eliud Girón. Sería una reunión de amigos, una reunión de camaradas que lleven café, que lleven pan, unos se van a poner de acuerdo quién va a llevar la comida, eh, pues eh, otros que lleven dados, que lleven notenojes y que lleven también un dominó para que jueguen ahí porque no tienen ningún asidero legal, ni ético, ni moral esas autoconvocatorias. El próximo 31 de octubre finaliza el periodo legislativo, pero las autoridades han prometido extender en noviembre y diciembre las sesiones, aunque en la fecha siguen sin ponerse de acuerdo. Desde su IAPA Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Eddie Romero. Según el informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases, alrededor de 2.4 millones de personas en Honduras se encuentran en fase 3 de inseguridad alimentaria, indicando una crisis aguda. José Ramón Ávila, director ejecutivo de la Asociación de Organismos No Gubernamentales, sugiere que el gobierno debe de definir líneas para descentralizar este problema que afecta a gran parte de la población. La propuesta es eh, la implementación de la política de seguridad alimentaria, pero también eh, desarrollar acciones descentralizadas, que los espacios mancomunados, que los gobiernos locales puedan tomar un papel más protagónico. En ese sentido... La pobreza, la falta de acceso a servicios básicos de salud, la escasez de agua, la degradación ambiental y los desastres naturales son algunos de los desafíos que enfrenta Honduras. Suyapa Castro, coordinadora de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, concluye que los que viven en pobreza son los más afectados a la gente más pobre a la gente que tiene un, un ingreso de menos de un dólar a la gente que está más alejada que está en tierras inhóspitas y que el acceso a la alimentación eh, es, es difícil ante este escenario la esid con financiamiento de la unión europea Busca a través de programas y proyectos reducir los índices de pobreza y mejorar la seguridad alimentaria y nutricional en 39 municipios de 10 departamentos del país. Detalló Gustavo Duque, representante europeo de la AECID. ¿Cómo mejorar los índices de nutrición si no se tiene alimentos, ¿no? si no se tiene disponibilidad o si no se tiene el acceso económico? Ese es el proyecto que estamos implementando, AECID Eurosandel, así se llama. Y bueno, pues tiene una duración hasta el 2025. La Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, aprobada en 2012 y que entró en vigor desde 2013, desempeña un papel fundamental en esta circunstancia. Sin embargo, su efectiva implementación se enfrenta a desafíos en un contexto de desigualdad socioeconómica y crisis políticas. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con las imágenes de Aníbal Recarte les informó Melvin Rápalo. En octubre del año anterior se contabilizaban más de 20.000 casos de dengue y 7 decesos. Y en este año ya suman más de 19.000, con la diferencia que aumentaron las cifras de decesos. Así lo explica el doctor Lorenzo Pavón, jefe de la unidad de vigilancia de la Secretaría de Salud. Eh, tenemos 11 fallecidos. De los 11 fallecidos, 9, 9 son de Comayagua confirmados, ¿verdad?, y hay uno eh, de Lempira eh, que está eh, siendo confirmado también. Y eh, hay uno de Cortés, ahí, ahí están los 11, ¿verdad? El Hospital Escuela es uno de los centros hospitalarios que más pacientes por dengue recibe. El director de esta institución. Osmin Tobar manifiesta que le preocupa que los pacientes están llegando con los síntomas demasiado avanzados. Hemos tenido en estos últimos días entre 16 y 18 niños hospitalizados eh, en las salas de atención de pacientes febriles. Afortunadamente, pues no hemos tenido mucha mortalidad, pero sí hemos tenido varios casos de niños. Muy graves, que vienen muy tarde a la institución. El doctor Francisco Maldonado señaló que esta enfermedad cíclica va a permanecer por siempre, pero ahorita se están registrando más decesos y es lo más preocupante. Necesitamos hacer un nudo comunidad cesal. Eh, médicos privados, atención primaria, que es ahí donde está el cuello de botella para el dengue. Ahí es donde tenemos que hacer hincapié, y salud pública tiene que hacer hincapié en la prevención, porque el romper el ciclo del mosquito no se hace en una clínica y en un hospital, se hace en la comunidad. La Secretaría de Salud igual informó que aún están por certificar nueve decesos más por esta enfermedad. De confirmarse, sumarían a 20 los fallecimientos. Al igual, el Distrito Central y Comayagua son las regiones que registran más casos de esta patología. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Janet Lagos. Datos del Instituto Nacional de Estadísticas revelan que en Honduras hay 9.7 millones de habitantes. Y para atender a esta población solo se cuenta con 32 hospitales públicos, cantidad que se vuelve insuficiente ante tanta demanda. Y según Blanca Munguía, directora de salud de la Asociación para una Sociedad Más Justa, un 18% de la población no tiene acceso a recibir atención médica. Datos que contamos es que es la población que está en aquellas comunidades remotas. Ya mirábamos durante el COVID que mucha de esa población pues no se lograba alcanzar para la vacunación. Entonces la falta de un dato concreto de la población y del acceso que está teniendo la población no le permite a la Secretaría en este momento establecer una estrategia clara para llegar a ellos. Pero esa es la realidad. Pero es importante que también analicemos si realmente el 60% que está teniendo al que, que cubre la Secretaría de Salud de la Población, realmente está teniendo acceso. En tanto, la presidenta del Colegio Médico de Honduras, la doctora Elga Codina, detalla que es preocupante que en un país con tanta población no se esté contratando personal médico, ya que solo se cuenta con 20.000 galenos a nivel nacional. De esos 20.000 médicos que hay en el país, eh, solo está contratado un... Un 20-25% por el Estado. Y eh, todavía se puede contratar. Y todo médico sueña con tener un trabajo oficial, con un trabajo eh, con el Estado. Mientras la ASJ y el Colegio Médico de Honduras señalan que la problemática en el sistema sanitario es crítica, el director de hospitales de la Secretaría de Salud, el doctor Raúl Barahona, manifiesta que la situación en los centros asistenciales desde hace años es complicada. Los hospitales. Están colapsados desde hace mucho tiempo. Y esto es porque fueron construidos para una cantidad determinada de personas. Eso ha aumentado. Obviamente, la población aumentó y el hospital ya no va a poder con tanto. Cabe destacar que los pacientes siguen exigiendo medicamentos, ya que van a los centros hospitalarios y la respuesta es no hay. Al igual, exigen una mejor atención médica, en especial para tratar las enfermedades más complejas. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Efraín Guerrero, les informó Janet Lagos. Las palabras del expresidente Porfirio Lobo Sosa siguen teniendo eco en la palestra pública. Fernando Anduray, dirigente político del Partido Nacional, afirma que este discurso es congruente con el pensamiento de la oposición. Es la reafirmación de las preocupaciones del partido por la... Intención de Xiomara Castro de consolidar un Estado socialista en Honduras, cerrar el círculo de poder a través de la manipulación de la elección del fiscal general del Estado para hacer persecución política y la intención de disolver el Congreso Nacional para montar una Asamblea Nacional Constituyente. Esos son hechos concretos que el Partido Nacional está remarcando y sobre los cuales... Ya la oposición política en Honduras ha definido una agenda común para defender el Estado de Derecho y evitar que Honduras se convierta en un país socialista. Mientras tanto, el dirigente de Libre, Gilberto Ríos, califica estas palabras como un acto de desesperación del exmandatario y una estrategia para no ser requerido por las autoridades. En sus palabras, el exgobernante Lobo Sosa despotricó sobre el titular del oferco Luis Javier Santos, a quien calificó de delincuente. Es penoso, ¿verdad? Eh, debió haber eh, tenido sus últimos años de vida tratando de, de rectificar, pero no de insistir en un error que le costó, digamos, todo su prestigio como presidente, como persona y como ser humano, ¿verdad? porque también está involucrado en asesinatos políticos, ¿verdad? Y también en persecución que causaron mucho daño al pueblo hondureño. Ante esto, algunos sectores consideran que estas declaraciones son producto de la acusación recibida. Sin embargo, otros coinciden con el dudoso accionar de la Fiscalía. Ejemplo de ello es el penalista Dagoberto Aspra, quien denuncia que esta institución está politizada se demuestra con el nombramiento que hicieron de su esposa, su esposa es alta funcionaria de este actual gobierno y, y díganme ustedes las personas que me ven y me escuchan cómo una persona puede colocar a su esposa en un alto puesto si no es por un vínculo, si no es por un regalo, si no es por un premio, si no es por, por, porque él se ganó algo, que él algo hizo para que su esposa ahora esté en un alto puesto del estado. Entonces nosotros en vemos que todas y vemos todas las matrices de todos los casos que ha presentado todos los imputados forman parte en su mayoría del Partido Nacional y las personas que no forman parte del Partido Nacional son personas que en su momento han sido afines al Partido Nacional. Entre las acusaciones que realizó Porfirio Lobo está el hecho que en Honduras quien manda es Manuel Zelaya y no Xiomara Castro. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Efraín Guerrero les informó Edi Romero. En el marco del Día Nacional de los Derechos Humanos, la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos desarrolló una campaña destacando el derecho a la verdad y a la libre expresión. Su titular, Natalie Roque, destacó que Honduras es un país que reporta muerte de personas ligadas a los medios de comunicación y lo que se busca es el reconocimiento de las víctimas y que tengan acceso a la justicia. La presidenta ha sido enérgica y clara al declarar en dos ocasiones en el Día del Periodista Hondureño su compromiso por el respeto y la defensa de la libertad de expresión. Y desde la Secretaría de Derechos Humanos. El comisionado presidencial Fernando García criticó que en Honduras hay leyes que protegen los derechos de libre expresión. Sin embargo, existen medios de comunicación que se caracterizan por poseer una agenda y barreras marcadas que tergiversan la información. Hay la libertad de pensamiento, hay la libertad de reflexión, de análisis, de estudio, de externar la palabra, de expresarse, lo que no hay a veces en los medios de comunicación apropiados para que transmitan adecuada, oportuna, debidamente y con exactitud las opiniones que uno da. En este sentido, el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Osman Reyes Pavón, externa su preocupación luego que organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, describan un retroceso de Honduras en temas de libertad de expresión. Cada vez se están perdiendo más garantías y más derechos. En el momento que los periodistas son enjuiciados por delitos contra el honor que están en el Código Penal, esa es una permanente situación. La impunidad de casi un centenar de asesinatos de periodistas, esa es una situación en la que no hay avance. Reyes dijo que no hay avance, sobre todo por la constante confrontación de funcionarios del gobierno y la intimidación de los denominados colectivos de libre hacia periodistas. También hizo un llamado a la titular de derechos humanos a que se invierta en mecanismos de protección para periodistas y comunicadores sociales. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con las imágenes de Aníbal Recarte les informó Melvin rápalo El Subcomité para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos realizó este día una audiencia para conocer la realidad del gobierno de Honduras que encabeza la presidenta Xiomara Castro. Se abordaron diversos temas, entre ellos el socialismo, comunismo, la vuelta al poder de Manuel Zelaya y temas torales como la elección del fiscal. Eric Jacobstein, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Oeste del Departamento de Estados Unidos, dio a conocer la principal preocupación que tienen en la actualidad. Pienso que nuestra preocupación número uno ahorita, futuro, es asegurarnos que haya un proceso libre y justo para la selección del nuevo fiscal general. Esto es algo en lo que estamos muy enfocados y nos importa mucho, porque vemos un país como Guatemala, donde tuvimos un fiscal general que perseguía a individuos que intentaban pelear la corrupción, entonces surgió una situación bastante mala en un área donde uno podría desmantelar la democracia y no queremos que suceda en otros países de la región. Se mostró una especial preocupación también por el uso de los fondos de los contribuyentes de Estados Unidos, que en Honduras se ejecutan a través de USAID. Milady Gillard, administradora adjunta de esta institución, explicó el uso de estos fondos hemos doblado o triplicado, de hecho, la cantidad de compromisos financieros que tenemos para responder a la violencia basada en género a través de la, de la estrategia de causa raíz. Este es uno de los pilares principales, es una de las razones por las que las mujeres y las niñas tienen que huir más que los hombres de la región. Y tengo que decirlo, que este es uno de los paquetes de asistencia internacional más grande que hemos visto desde nuestra guerra civil. Con esta evaluación, Fátima Mena, diputada del Partido Salvador de Honduras, considera que se corren riesgos de perder financiamientos y ayudas desde Estados Unidos. Si en algún momento algún, miran con alguna preocupación, eh, pueden cortar como lo han hecho en el pasado, han cortado recursos, por ejemplo, han cerrado proyectos, eh, han enviado comunicados a donde, pues, según el análisis de riesgo que hace Estados Unidos, pues le dice a sus inversionistas que no es un país seguro para invertir. Por lo tanto, pues, este tipo de, de recomendaciones, si bien no son vinculantes directamente, no hay una sanción a, a, a Honduras eh, per se lo que sí implica es que eh, las consecuencias es que hay desincentivo para la inversión. A juicio de la parlamentaria Johanna Bermúdez, el socialismo que plantea el gobierno podría traer consecuencias. Estados Unidos tiene como principal aliado Honduras. Entonces, eh, cuando usted hace alianza con cualquier sector, tiene que tomar en consideración algunas reglas importantes. Entonces, había que ver si efectivamente Honduras está cumpliendo con todos los requerimientos. Eh, previstos en los acuerdos de cooperación bilateral. Entonces me imagino que en ese contexto es que anda siendo toda la, el, la participación política, insisto, económica, democrática que se va a analizar. Por su parte, el diputado Cristian Hernández del Partido Libre es del criterio que este tipo de audiencias se realizan a cada momento y no es un ataque directo al gobierno, mientras destacó las relaciones que se tienen con Estados Unidos. Honduras es un gobierno socialista, pero eh, no es una dictadura. Es decir, eh, llegó democráticamente por representatividad del pueblo hondureño y eh, aquí es abrirnos los espacios eh, en el mundo. Nosotros queremos inversión, tanto inversión de Estados Unidos como inversión de cualquier otro país. Eh, y creo que lo que busca eh, la oposición es hacer esto mediático y decir eh, que el gobierno de Xiomara Castro se va a comer los niños en los próximos meses. Cuestiones absurdas como esa eh, creo que no caben y eh, las relaciones con Estados Unidos van muy bien. La preocupación es clara. María Elvira Salazar, integrante de la Cámara de Representantes, expresó en esta audiencia que el socialismo y el comunismo de Hugo Chávez y Fidel Castro ha vuelto a Honduras. Desde su Yapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Eddie Romero. Tras varias semanas en conflicto por la imposición de una visa para ingresar al territorio costarricense y que luego en reciprocidad Honduras también lo exigió, este día, después de un diálogo entre autoridades de ambos países, se ha acordado suspender esta medida. Así lo dio a conocer el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez. Para los viajes de los hondureños a Costa Rica y de los costarricenses a Honduras, ya no se ocupan visas, sea viajero por avión sea transportista, sea diplomático, sea quien sea de ambos pueblos. Eso no significa que las preocupaciones de seguridad nacional que tienen Honduras y Costa Rica, porque son mutuas, eso no significa que eh, esas preocupaciones no se hayan arreglado. Gerardo Torres, vicecanciller de Honduras, que encabezó la delegación, dio a conocer los documentos que se requerirán al momento de llegar a cualquier punto fronterizo de ambas naciones. Para el ingreso se solicitará el, la hoja de antecedentes policiales, por lo cual como gobierno haremos todo lo posible para que el trámite sea rápido, sea eficiente, obviamente sea con los controles necesarios y que también lo puedan acceder a través de en línea. Y para aquellos hondureños y hondureñas que han tenido eh, esta presión en estos días, Vamos a tratar de colocar la posibilidad de acceder a este documento en los puntos fronterizos. Los responsables de la seguridad en ambos países se comprometieron a continuar y profundizar la lucha contra el crimen organizado en la región, ya que este fue el motivo de solicitar una visa en un primer momento. Estamos superando en términos cualitativos la calidad del sistema migratorio. Hemos encontrado puntos de encuentro bilateral con nuestros homólogos hondureños y muy pronto esto se va a traducir también en acciones operativas desde el punto de vista de la seguridad. Pero queremos decirle a la sociedad de Costa Rica y a la sociedad hondureña que la prioridad es la seguridad ciudadana de la población y nosotros pues estamos trabajando fuertemente para fortalecer y eh, blindar la seguridad de la sociedad de ambos países. La medida entró en vigor este día luego de la firma de este convenio bilateral entre ambas naciones, dejando establecido que transportistas y diplomáticos están exentos de los antecedentes solicitados en los puntos fronterizos. Desde Suyapa Medios y Noticias le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz, les informó Eddie Romero. El ministro de Defensa de Israel, Joab Galant, aseguró este jueves que las autoridades del país están preparando el terreno para iniciar la ofensiva terrestre en la Franja de Gaza, operación con la que buscan acabar con el movimiento de resistencia islámica Hamas por sus ataques terroristas del 7 de octubre. El Pentágono indicó este jueves que ha movilizado a 900 efectivos en Oriente Medio para evitar una escalada regional del conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamas. El portavoz del Pentágono, el general de brigada Pat Ryder, precisó en una conferencia de prensa que ningún integrante de ese contingente tiene como destino a Israel. Los diputados rusos aprobaron este jueves en primera lectura el proyecto de presupuesto 2024-2026 que prevé un aumento de 70% del gasto de defensa en 2024, un giro de toda la política del Kremlin para financiar las operaciones de Rusia en Ucrania. La gobernadora de Maine, Janet Miles, confirmó este jueves que 18 personas murieron y otras 13 resultaron heridas en el doble tiroteo registrado la víspera en Lewiston, la segunda ciudad de ese estado. En un primer momento, algunos medios habían elevado hasta los 22 la cifra de fallecidos por ese ataque, cuyo presunto autor ha sido identificado como Robert Carr, un militar en la reserva que sigue sin ser localizado y está siendo buscado por cientos de agentes. Cerca de 30 personas murieron en la región de Acapulco tras el paso de Otis que golpeó al Pacífico mexicano como Huracán 5, la máxima categoría de la escala Zafir Simpson informó el gobierno mexicano. Para notifides, en las noticias internacionales les informó Valesca Velázquez. Gracias por habernos acompañado en este resumen de las noticias nacionales e internacionales más importantes de la semana, bajo la interpretación de Ana Valladares para la comunidad sorda. Los esperamos la siguiente semana.